Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es un vídeo típico que hacemos todos los techies, no sé por qué, nos encanta tanto verlo como hacerlo. Así que como desde que tengo el canal solo lo he hecho una vez y fue muy al principio, como os podéis imaginar, ha cambiado muchísimo lo que suelo llevar encima a día de hoy en mi mochila. Así que en este caso a veces llevo tanto una mochila como otra mochila, todo dependiendo de lo que tenga que llevar encima. Si tengo que llevar mucha cosa o poca, depende de lo que tenga que hacer, porque obviamente no todos los días llevo media casa encima. Dicho esto, ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Para empezar, pues normalmente lo que suelo llevar así en mi día a día suele ser, por ejemplo, una luz, por si me quedo en oscuridad en algún sitio. Suelo llevar alguna lectura ligerita, tipo como este de aquí, pues lo típico, ¿no? Porque estás esperando pues algún sitio y dices, pues mira, una lectura ligera, pues te viene siempre bien. Ahora sí, empezamos. Muy bien, para empezar, la mochila que he cambiado hace poquito y aprovecho también para enseñárosla, ya que encima tenéis un 15% de descuento, obviamente os lo dejaré abajo en la descripción, es de la marca Alpaca. Es una marca que ya llevaba mucho tiempo en mi ojo y es una marca que me encanta, sobre todo porque tiene muchos detalles. Y aparte de muchos detalles, tiene muchos bolsillos dentro y muchas cosas que la hacen para mí una mochila genial, como por ejemplo que sea totalmente impermeable, que obviamente cuando estás llevando cosas que valen mucho dinero dentro, como ya sea un ordenador, una cámara, otras cosas, es muy 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 importante. Con lo cual vamos a empezar con el bolsillo de afuera, que aquí donde no lo veis lleva un bolsillo afuera, que esto es algo que también me gusta mucho de esta mochila, porque no se ve a simple vista la típica mochila que dices, ostras, ahí hay un equipo profesional o ahí hay mucho dinero. No, pasa totalmente desapercibida y es más, nadie diría que justo aquí, si levanto esta solapita, hay un bolsillo. Así que dentro de este bolsillo normalmente suelo llevar las cosas más a mano, que son pues mis gafas de sol, y también lo que suelo llevar siempre es la cartera. La cartera también es de Alpaca, de su marca. Es una cartera que me encanta, sobre todo por las costuras. Es que es increíble, estas costuras que lleva son costuras que son totalmente impermeables y me va muy bien porque justo aquí tiene diferentes apartamentos, con lo cual, como podéis ver, puedo poner, normalmente suelo llevar pues un boli y un lápiz, ya que yo soy mucho de escribir o dibujar el lápiz, igual que me lo puedo poner aquí, que a veces aquí lo que suelo llevar es una navajilla que tengo ahí, pues nunca se sabe. Y justo detrás más de lo mismo, tiene este compartimento que es un poquito más grande y más de lo mismo, puedo llevarlo así perfectamente que no molesta nada. Y justo dentro pues tenemos un apartado que está dividido en dos, como veis aquí en la mitad tiene otro espacio que divide en dos para, pues por ejemplo, yo llevo en un sitio las Visa Oro y las Visa Platino y en el otro pues llevo tarjetitas normales. Y luego este compartimento que tiene justo aquí, obviamente me encanta porque yo, que soy una persona que no suele llevar efectivo, pero siempre hay lo típico que llevas un euro, dos euros, lo justo y necesario, pero que no soy de llevar billetes, ¿no? Porque tampoco los tengo. Así que normalmente aquí pues suelo llevar las moneditas y la verdad pues que va súper bien, encima no me tengo que preocupar, puedo llevarla así, que no pesa nada y no me tengo que preocupar, sobre todo si en el caso, por ejemplo, que llevara algún billete o alguna tarjeta como la del autobús o cualquier cosa, que no se me moje. Para mí esto es súper súper importante. Esto lo he dejado aquí al lado, estas dos cámaras, porque depende de lo que vaya a hacer, a veces me llevo la Polaroid o la Instax, o me suelo llevar esta pequeñita que es una cámara pues de carrete, de estas baratillas, si queréis yo os dejaré el link abajo también. Y la verdad que me gusta porque no pesa nada, a veces la llevo colgada y alguna fotillo que quiera sacar en analógico pues lo saco con estas cosas de aquí. Y obviamente algo que tampoco os he enseñado porque no lo llevo puesto en la mochila, ya que normalmente lo suelo llevar o colgado en el mosquetón aquí en la mochila, o sí que si no lo llevo en el pantalón, y es obviamente los AirPods siempre colgados con un mosquetón, y el iPhone pues siempre lo llevo, tengo la manía de llevarlo en el bolsillo siempre. Dicho esto,
Por la parte de fuera, pues obviamente lo que tenemos es botella de metal. Ya sabéis que yo, para el tema del medio ambiente, miro mucho todo, y una botella de metal nunca está de más. Está, lo bueno que tiene es que te mantiene tanto el frío como el caliente. Hace como creo que 5 años que la tengo, está machacadísima por todos lados, pero va genial como el primer día. Encima es de boca ancha, que para mí es muy importante, ya que le puedes poner cubitos de hielos de esos grandes de restaurante, con lo cual va súper bien a la hora de, pues eso, de mantener esto frío, que a veces con los calores que hace, sobre todo si sales a grabar o cualquier cosa, se nota. En la parte de al lado, lo que suelo llevar normalmente es o el trípode grande, que es con el que estoy grabando ahora, o suelo llevar dos trípodes pequeños. Muchas veces lo uso para el iPhone, le pongo un adaptador que también llevo aquí y lo pongo según donde, y a veces con el iPhone pues me va bien. Justo aquí al lado también, que no se ve, pero suelo llevar una bolsa con cubiertos de madera. Como repito, todo lo que sea ayudar al medio ambiente y que no te den cubiertos, aunque fueran de cartón, pero ya estás ahorrando en eso. Como veis, tengo unos cubiertos de madera y una pajita de madera, pues para que evitar pues que no me pongan en un bar o si voy a algún sitio, una pajita de madera. Por la parte de atrás no os lo he enseñado, pero la mochila me encanta, sobre todo por mirar el detalle que tiene. No es simplemente un acolchado, sino es un acolchado como triangulado. De esta forma lo que hace es que, aparte de obviamente ser muy cómoda, lo que hace es que hace que transpire más, cosa que creo que es algo súper súper importante y que siempre miro mucho en las mochilas. Y otra de las cosas que me encanta, que por qué no lo ponen en todas las mochilas, es esto de aquí. Esto de aquí te lo pones aquí y obviamente va más cogido, y cuando llevas mucho peso es muy importante a la hora de, igual que repartir el peso dentro de la mochila, es muy importante que vaya bien cogida a tu espalda para no ir como arrastrando esa mochila, ¿no? Y esto va, pues simplemente haces así y es que va imantado, ni siquiera tienes que nada, es así de fácil, ya está. Y obviamente pues lo puedes poner a la altura que tú quieras. Y obviamente también lo que lleva, pues como veis, es todo esto y todo esto de aquí súper acolchado. Te lleva como una malla transpirable también, pues para que no sudes tanto, ¿no?, en la espalda. Bueno, ahora vamos a lo que vamos. Mirad, voy a abrir la mochila bien. Como veis, se abre mucho, cosa que también es bastante importante, porque mirad, se abre hasta la mitad y puedo acceder rápidamente a todo lo que tengo dentro. Una de las cosas primeras, obviamente, que siempre llevo, depende, como digo, si tengo que ir a hacer algún trabajo con el ordenador, es el ordenador. Como sabéis, tengo el MacBook Pro M1, el cual estoy súper contenta, súper feliz, me ocupa muy poquito, nada que ver con el de 16, que también entraría aquí dentro, pero así todo, obviamente esto ya pesa bastante, con lo cual para mí es uno de los equipos perfectos y es mi equipo desde hace ya más de un año y estoy súper contenta con él, la verdad. Otra de las cosas que a veces suelo llevar, como digo, no siempre llevo todo, pero que a veces suelo llevar, como veis, es el iPad, que lo llevo aquí pues con una fundita, y obviamente con el Apple Pencil de primera generación siempre siempre va junto, y muchas veces lo utilizo de ordenador y para mí es genial, la verdad. Vale, otra de las cosas que suelo llevar a la hora de, si tengo que salir a grabar, aparte de la cámara obviamente con la que estoy grabando, es esto de aquí, que es como una jaula, que aquí puedo ponerle diferentes cosas, ya sea una luz, puedo ponerle, por ejemplo, grabar con el iPhone con la cámara a la vez, y obviamente me da una estabilidad súper importante y me encanta. Es de la marca Soundmark, ya hice una review de ello y va súper bien, porque encima esto lo puedes configurar con estas cositas que tiene aquí como tú quieras, así que genial. Luego suelo llevar esta cajita de aquí, que esta cajita de aquí es de los micros inalámbricos, pero como el micro siempre lo llevo con una pinza cogido en la cámara, pues realmente esto me queda libre. Lo que suelo llevar aquí es un cargador y los cables más esenciales. Y luego justo aquí debajo de esto suelo llevar otro cable, suelo llevar esto, que es muy importante, que es sobre todo para limpiar la cámara, y aquí suelo llevar también un hub para el ordenador. Y en esta parte de aquí pues suelo llevar algunas cositas del micro. Otra de las cosas que suelo llevar siempre es una bolsa, es una bolsa de estas reutilizables, que está hecha con plástico ya reutilizado. A veces también obviamente llevo mi Nintendo Switch, ya sabéis, tengo la Nintendo Switch OLED, que bueno, pues me acompaña ya donde voy, con los juegos aquí en la parte de arriba, que es donde suelo poner los cartuchitos. Y pues bueno, ¿qué voy a decir de la Nintendo Switch que no sepáis ya?
Otra de las cosas esenciales siempre es mi Kindle, lo llevo protegido con esta funda de Van Gogh y bueno, pues siempre va conmigo. También siempre suelo llevar conmigo una libreta, en este caso esta libreta, las que se abren de lado, es una libreta que está hecha sobre todo para dibujar, ya sabéis que yo dibujo bastante y la verdad que siempre también suelo llevarla encima, ya sea para eso, para si tengo que tomar notas o simplemente me apetece escribir y nada más. En el caso de que lleve el portátil, suelo llevar pues el cargador obviamente del portátil y otra de las cosas que suelo llevar es esto de aquí, que es para el filtro de la cámara, pues si necesito guardarlo o lo que sea. Y lo que tiene dentro es, llevo una gamucita de esas muy finitas que de esta forma, al estar en esta cajita tan metálica, siempre está, pues que no le entra el polvo. De esta forma la llevo aquí puesta y ya está. Y luego en los bolsillos que tenemos justo aquí, mirad, quiero que lo veáis, tengo un bolsillo tanto en la parte de arriba como otro aquí. Aquí tengo, pues por ejemplo, suelo llevar una azúcar por si tengo un bajón de azúcar. Luego suelo llevar esto de aquí, que esto es pues para los trípodes o cualquier cosa, simplemente es para coger el móvil, va súper bien, lo puedes coger tanto por aquí como por aquí y ya os digo, siempre va conmigo. Suelo llevar esto de aquí también por si me coge un poquito de ansiedad, ya lo sabéis, el cacharrito este que hace poco os enseñé, unos AirPods que tienen más años que yo pero que van como el primer día. Y luego por aquí también tengo otro bolsillo justo aquí en el que suelo llevar aquí normalmente una coleta porque no sé qué hago que las pierdo, y justo dentro suelo llevar el disco duro SSD, aquí es donde tengo pues mucha información, y aparte aquí dentro pues llevo como algún adaptadorcillo pequeñito por si lo necesito, y obviamente llevo las tarjetas de la cámara por si me quedara corta por la cámara o cualquier cosa. Aparte de ello suelo llevar también siempre, esto siempre va conmigo vaya donde vaya, una power bank, siempre. Otra de las cosas que suelo llevar siempre porque nunca sé dónde me va a pillar, y si quiero cargar por USB-C a USB-C, es el cargador triple también, como sabéis, que utilizo, que va súper bien, y obviamente haces así, así lo pliegas y te queda en nada, y esto pues a la hora de viajar o cualquier cosa o irte a algún sitio va genial. Y luego otra cosa que siempre suelo llevar también es otro micrófono por si me fallara este de aquí. Y otra de las cosas que me encanta de esta mochila es todas estas cosas que veis aquí, veis todo esto, lo que hace es que, y aquí igual, es que le puedes poner unas cosas que ahora os enseñaré lo que es, y desde aquí puedes tú colgar cosas, con lo cual tanto como cuelgas pones, y es algo que me gusta mucho y la verdad que estoy súper contenta con esta mochila. Y algo que también es un detalle pero que para mí es tan importante y para creadores de contenido es tan importante, y es esto de aquí. Como veis, cuando cierras justo aquí hay un agujero, de esta forma lo que puedes poner es un candado. Y es más, aparte de ponerlo, lo que yo hago si llevo el candado puesto es lo bajo hasta abajo del todo y el candado queda como escondido en este bolsillo de aquí donde lleve la botella de agua o los trípodes o cualquier cosa, y nadie ve realmente que llevo encima un candado, ¿no? Porque un candado podría decir, uy, llama la atención, pues no. Así que de esta forma la verdad que me encanta, es muy bonita. Y ahora vamos a esto, que esto me tiene enamorada. Por lo que veis realmente dices, a ver, es grande, pero no te imaginas lo que llega a entrar todo aquí dentro. Lo puedes usar tanto de riñonera como lo puedes usar como de bandolera. Por ejemplo, te lo puedes poner, a ver, justo aquí delante, por ejemplo, si yo voy a ir a Barcelona, Barcelona hoy en día no es un sitio muy seguro, por desgracia mía, pues lo puedo llevar todo aquí, que sé seguro que de aquí no me van a quitar nada. Que no, que estoy en un sitio más tranquila, pues simplemente hago esto aquí. Y obviamente es una cosa que tiene muchos detalles y veréis cómo lo que os voy a enseñar todo ahora. Uno de los detalles que tiene, que a mí me encanta, es por ejemplo esto de aquí, que a la hora de bajar y subir tiene como un tope aquí que tiene esto de aquí, con lo que hace que no acabe esto, por ejemplo, cuando lo pones a tu medida no acaba colgando. Pues detalle punto uno que me encanta. Detalle punto dos, el mecanismo de abrir y cerrar. Haces así, va también imantado, es genial, y haces así y ya está.
y te la pones y te la quitas, así de sencillo. Luego, en la parte de atrás me gusta porque tiene el detalle de la marca así alpaca y está reforzado también. El material que está hecho aquí pues también es como así muy tierno, sabéis que lo que hace es que si llevas peso, porque realmente aquí puedes llevar bastante peso, no te puede hacer daño en la espalda o depende de dónde lo lleves, ¿no? Tiene una argolla aquí que lo que puedes hacer es juntarla, esta argolla, con esto de aquí y llevarla como si fuera la típica messenger que suelen llevar los ciclistas, pues eso. Aparte tiene eso. Otra de las cosas que tiene es un súper bolsillo aquí detrás, en el cual una de las cosas que os comentaba que suele tener esta marca es esto de aquí, que como veis se quita y se pone también a base de imán. ¿Qué puedo poner yo aquí? Pues por ejemplo, la misma cartera que ellos me mandaron, la puedo poner justo aquí y de aquí siempre la tengo aquí a mano y sé que nadie me la va a tirar, porque si tú haces así es súper fuerte, pero simplemente si haces así, ¡pam!, mirad con qué facilidad sale. Y aquí dentro, pues obviamente tenemos dos bolsillos más, uno bastante grande y tiene aquí dos bolsillos súper grandes, aparte de todo esto que es totalmente grande. Bueno, es que me encanta, la verdad. En la parte de adelante tiene otro bolsillo mucho más grande y aparte tiene este detalle que es, por ejemplo, si llevas los AirPods, las llaves de casa, cualquier cosa, simplemente le das al botón y sale. Y luego a la hora de poner, clan, y ya está. Y llevas esto aquí que sabes que no se te va a caer ni se te va a perder. Cosa importante. Luego, mirad qué tenemos aquí. ¿Veis esto de aquí? Esto es increíble. Si lo abres, para empezar tienes doble sorpresa. Una, si lo abres, mirar qué sale de aquí. Sale pues el pinchito típico de poner y sacar la tarjeta SIM, que ya no solo sirve por eso, sino es que te puede dar bastantes usos, ¿no? Realmente algo que te falle, algún producto, cualquier cosa, pues este pinchito pues quizá, pues mira, te puede salvar más de una, la verdad que a veces estas tonterías van súper bien. Y aparte de ello, como veis aquí, justo por aquí, lo que tiene es una entrada. Y diréis, ¿qué hay para entrar aquí? Pues si abrimos el bolsillo grande, el cual también tiene para poner un candado, obviamente, nos sale esto de aquí, que esto lo puedes quitar y poner. Y de aquí pues puedes poner, por ejemplo, mi batería externa, que sería así de sencillo, la colocaríamos aquí y de aquí la dejaríamos aquí dentro, y desde aquí podría poner yo un cable e ir cargando el iPhone si por ejemplo lo necesito tener a mano o lo necesito poner en el bolsillo de atrás o cualquier cosa. Pues yo podría ir con esto aquí colgado y yendo con el móvil, pero a la vez me va cargando desde aquí. Bueno, en serio, esto es una locura, gente, me encanta. Dicho esto, ¿qué más tenemos aquí dentro? Pues tenemos un bolsillo grande que ocupa justo la mitad, que por ejemplo, esto sí que aquí cabe aquí. Otro bolsillo grande que por ejemplo podría poner el Kindle, mirad. Luego tiene otro bolsillo, ¿vale?, donde podría poner por ejemplo la Nintendo Switch. Y luego con velcro y todo, para que encima no se caiga, y por dentro viene también con un típico así suave. Mirar el iPad de novena generación, que es bastante grande, lo voy a poner justo aquí dentro. Voy a poner esta cuerda por encima y lo voy a atar justo aquí para que no se caiga. Con lo cual, mirar todo lo que estoy llevando dentro. Y bueno, porque no he puesto nada en los bolsillos de atrás. Porque si empiezo a poner la cartera, empiezo a poner esto para llevar las tarjetas. Aparte, obviamente, cremalleras todas reforzadas para que no le entre nada. Y no solo eso, sino que encima, esto que veis aquí, tiene esto de aquí, que como veis mi mano traspasa, y es para, por ejemplo, si te vas de viaje, para que lo pongas encima de la maleta. Sabéis que las maletas tiras hacia arriba, pues esto lo puedes encajar allí. Y si no, pues te lo llevas todo aquí. Y madre mía, la de cosas que puedo llevar aquí. Pues la cámara, el iPad, y depende para lo que lo vaya a llevar, me llevo o la mochila grande o esta. Y en el caso de que necesitara muchas cosas o repartirme el peso, por ejemplo,
en la mochila de atrás poner algunas cosas y en esta mochila tener más a mano, por ejemplo, la cámara, el micrófono, los AirPods, el iPhone, cualquier otra cosa, el iPad, por ejemplo, me lo puedo poner aquí también y puedo llevar tanto una como otra. Con lo cual, la verdad que esta marca me encanta, os lo digo de corazón, va a ser sin duda mis mochilas para mucho tiempo y para muchos años. Ya sabéis que estas mochilas suelen durar mucho, aparte obviamente todo esto de aquí tiene una malla que está totalmente reforzadísima y bueno, es que la verdad que estoy súper feliz, tanto con una como con otra, la verdad. Y la cartera genial, obviamente os recomiendo que os paséis por su página web y, como repito, os dejaré el código justo aquí debajo para que tengáis un descuento y aprovechéis, porque ya sabéis que yo siempre os intento sacar descuentos de todas estas marquitas, que creo que la relación calidad-precio es increíble. Todo lo que sea algo, pues bienvenido sea, ¿verdad, mi gente? Pues dicho esto, espero que os haya gustado. Realmente puedo, como podéis ver, puedo llevar casi media casa, como os decía al principio, pero a veces no hace falta llevar tanto. Realmente con esto o la mochila, o obviamente cuando salgo a grabar, pues por ejemplo el portátil no me lo llevo. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo, sobre todo os haya servido de ayuda para cualquier idea que tengáis y, por supuesto, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao.